Segons l'Agència Europea de Estadística, més de la meitat dels espanyols busquem informació sanitària a internet. Confiem en el doctor Google per saber quina malaltia estem patint o fins i tot el tractament que hem de seguir. Aquest costum, no molt recomanable per cert, és també com un dels pares i mares que de seguida volen saber què li passa als nostres xiquets quan tenen un poquet de febre. En este nou programa de Telesafor en bones mans volem cobrir esta necessitat informativa de la mà dels millors professionals, l'equip sanitari del Departament de Salut de Gandia i totes les tasques de prevenció que s'estan realitzant des de la regidoria de Sanitat de l'Ajuntament. La cura dels nostres xiquets tindrà un paper principal amb una secció dedicada exclusivament a consells pediàtrics i l'encetem parlant de lactància materna. També vos donarem consells de, de salut general, i ara sí, estigueu atents al vostre televisor perquè comencem. Com us comentàvem en la introducció, en a bones mans anem a tindre sempre una secció dedicada a consells pediàtrics. I si hi ha una cosa que es preocupa als pares i mares és l'alimentació dels nostres xiquets. Per això hem volgut començar parlant de lactància. I ho fem a dos magnífics professionals, el doctor José Miguel Sequí, cap clínic de pediatria, i Sandra Noguera, resident d'últim any d'aquest mateix departament. Moltes gràcies per atendre'ns i per obrir-nos les portes del, de l'hospital. Bon dia. Gràcies. Bon gràcies a vostès. Bé, quan teniu un xiquet comencen els, els dubtes que com l'alimentem? diet materna, de fórmula, quan de temps li donem el pit? Quines són realment les recomanacions de l'Organització Mundial de la Salut? Bueno, pues lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud es lactancia materna exclusiva hasta los seis meses y luego, eh, junto con la alimentación complementaria, hasta los dos años de edad. Y luego de ahí en adelante, mientras el niño y la madre lo deseen, todo lo que se quiera. Pero a que arribe al buen terme, eh, la lactancia materna es realice al maestro. Y creo que es muy importante ¿no? el que, que la mare desde el primer moment. Eh, ¿Quién es el protocolo que duda tener el Hospital de Gandía? Importante decir que ahora mismo el Hospital de Gandía es un hospital que está en una iniciativa que se llama Iniciativa IAN, que es una iniciativa que se promueve por la OMS y UNICEF, que es una iniciativa para la humanización del nacimiento y la lactancia y que pretende sobre todo apoyar a, a la lactancia desde los primeros meses y establecer unas buenas pautas desde, desde el inicio. Ahora mismo estamos en las fases iniciales, pero está haciendo todo el trabajo para, para ir avanzando en, en esta iniciativa. Y no sé si sí. me ¿quiere comentar algo? Sí, bueno, en principio esto tiene distintas fases porque es bastante difícil de alcanzar, digamos, la, la humanización plena. Eh, nosotros, por ejemplo, ya hemos instaurado gran parte de las iniciativas IAN. Eh, por ejemplo, hay que destacar el tema de, de la facilitación de la piel con piel con el recién nacido para crear el vínculo, que es muy importante, y para iniciar una lactancia materna precoz, que eso también es muy importante. Y también, por ejemplo, a nivel del servicio hemos eh, facilitado el que las madres puedan hacer un ingreso junto con sus hijos cuando están en el centro neonatal si dan lactancia materna, de forma que tengan una entrada libre, sin horarios, para que no se interrumpa la lactancia materna lo más posible. O sea, que estamos en el camino, es un camino complicado, no, no es nada fácil, pero cada año estamos ganando más cuota de, de lactancia materna y eso se debe... ...a toda la labor que hace... ...todo un equipo de gente... ...claro nosotros venimos aquí a dar la cara... ...pero hay mucha sí, gente detrás de nosotros. El comité de la estancia materna también... ...que se encarga de la formación... De, ...de todos los profesionales... ...de hacer cursos de formación anuales... ...y de que todo el personal... ...tanto de pediatría como de ginecología... ...estén formados en la estancia materna... ...y puedan ayudar a la mamá a resolver sus dudas. Después en casa continúen también... ...un poquito es problemas ¿no?... ...y es dudas por ejemplo ...muchas veces la gente pregunta... ...si la ye de la mare... Es para congelar, si es para guardar y así poder alimentar al Chiquet cuando la mare no está. ¿Cómo es la manera, Mayor de Fero? Bueno, eh, sí, sí que se puede sacar. De hecho, muchas mamás se sacan la leche. Eh, las recomendaciones, eh, primero, vamos a ir paso por paso. Primero, al sacar la leche, es importante que las mamás pues, se laven bien las manos, con condiciones de higiene. Eh, una vez que se traiga la leche, se puede guardar en cualquier recipiente que sea apto para el consumo, tanto en botes de plástico duro como en botes de cristal o en bolsas que hay específicamente para la lactancia materna. Es importante también que se que se fechen siempre eh, cuando se sacan qué fecha de esa extracción y también decir que se pueden mezclar eh, tra, eh, leche de eh, varias extracciones. Decir que la leche se puede mezclar, siempre hay que enfriarla previamente y luego se puede mezclar antes de congelarla. Eh, también se recomienda que se congelen siempre en cantidades pequeñitas para así no tener que tirar luego la leche que, que, no, se, que no se utilice. Se recomienda también que no se llene el bote entero, si se hacen un bote de cristal, por ejemplo, que se llenen como las tres cuartas partes para que luego cuando se congele que no se, que no se salga del recipiente. También se recomienda eh, guardar la leche, si se deja en el frigorífico, en la parte central del frigorífico, en la parte de atrás, que es donde la temperatura está más estable. Luego, para conservación, que siempre tenemos dudas sobre cuánto tiempo se puede dejar, cuánto no, eh, se recomienda temperatura ambiente a una temperatura como la que puede hacer aquí en Gandía, entre 4 y 8 horas. Se puede dejar eh, sin meter en el frigo. Luego, en el frigorífico, pero un frigo a 4 grados que esté cerra bien cerrado, se puede dejar entre 3 y 8 días. Y luego, en el congelador, entre 3 y 6 meses. Se puede conservar. Bueno, este detalle completamente es muy interesante porque es una pregunta muy típica de las madres de decir, por ejemplo, eh, es que no me saco bastante para una toma y me tengo que ir al trabajar y le tengo que dar la abuela y no sé qué. Que, el, hay que sabiendo que, se, que esa conservación la tienes tanto en ambiente como en nevera, tú puedes acumular las tomas de varias de varias de varias obras, digamos, del pecho vale entonces que, 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 que si te lo programas puedes estar recogiendo todo un día para darle una toma o dos de las que tú no vas a estar y entonces eso a detalle práctico que la leche no es, no es complicada de, de manejar si lo sabes con tiempo esas tomas se pueden mezclar después si tienes sí. Sí. claro, claro. Lo, lo bueno de sí. eso es que tú puedes decir mira cojo 30 que me han sobrado ahora las dejo en la nevera como la nevera te va a durar varios días yo, eh, ¿qué tengo que hacer? ¿Solo la media de mañana que no voy a estar? Pues voy acumulando lo que me va sobrando de todo, lo, de todo el resto del día, unos más, unos menos, y lo voy dejando todo en la nevera mezclado. Y así, para cuando llega la, el momento que yo no estoy, yo tengo un, más que una toma. ¿Que me sobra mucha leche? Pues entonces congelo lo que me sobre. ¿Que no me sobra mucha leche? Pues ya tengo arreglado todo el periodo en el que yo no voy a estar de trabajo. ¿Vale? Entonces se puede hacer una lactancia materna con, compatible con el trabajo sin problemas. Ese es el tema. Incluso también luego, una vez se descongela la leche, si tenemos varias leches congeladas y se quiere mezclar, también se puede mezclar, ¿vale? Y luego, eh, al momento de descongelarla y recalentarla, que yo creo que es donde más duda hay, eh, se recomienda sacarla del congelador y descongelarla en el frigorífico durante toda la noche, ¿vale? Entonces, a otra mañana, a la hora de calentarla, eh, eh, se recomienda calentarla, o sea, no calentarla directamente en el fuego, que eso es importante, ni al baño maría ni en el microondas para que la leche no hierva, porque así pierde sus propiedades. Entonces se recomienda o, de, o directamente que la tome a temperatura ambiente, o si se quiere calentar un poquito, calentar agua previamente y sumergirla en ese agua caliente. Estic segura que ja els nostres espectadors tenen un munt de de preguntes que valen de, sal, de Saldre. Eh, és important destacar que en els centres de salut estan els tallers de de lactància. Podeu informar un peu que de quin centre escenen i, i tenim este servei i que trobaran allí les mares que acudisquen. Bueno, yo creo que los centros de lactancia son muy importantes, sobre todo para esa continuidad a las madres, para ayudarla a resolver sus dudas poco a poco, sobre todo en los primeros días y en los primeros meses, que es cuando más dudas surgen. Eh, desde aquí, desde una vez que se van de alta de maternidad a las mamás, se da información sobre los centros de, de apoyo a la lactancia que hay. Se les da un folleto, los horarios a veces cambian y se consultan en el centro de salud, pero lo importante a destacar es que en casi todos los centros de salud hay grupos de apoyo a la lactancia. Aquí en Andía, por ejemplo, hay en. en en Beniopa, en el Grau y en Corea. Y luego tenemos también en Oliva, en Tabernes, sí, en Belreguar... Centros de salud, en... Todo, prácticamente en todos. Sí. Sí, sí, y aparte así. de eso también tenemos todas las organizaciones que, que de apoyo a la lactancia materna, como la Saforal Pit, que tiene mucha, mucha raigambre y mucha historia. Además mm. montan buenas fiestas, o sea que lo hacen muy bien para apoyarlo y, y siempre hacen una, una jornada anual que, que tiene mucho renombre. Y además de eso hay páginas web, hay organizaciones estatales también. Que es decir, por ejemplo, tenemos una, una página web que interesa mucho a la gente, mm. que es elactancia.org, que tiene una base de datos con todos los medicamentos y su compatibilidad con la lactancia materna. Sí. que Eso es fundamental. Es una de las preguntas típicas de voy al dentista, me van a poner esto, a ver si y ahí, por ejemplo, está pues, que si la anestesia dental, pues ¿qué se puede hacer? O que si te dan antibiótico, ¿qué puedes seguir dándole lactancia materna? Entonces, son, son sitios de referencia que están muy bien y que, y que siempre ante una duda puedes acudir a ellos. Eh, sí que es importante, porque a banda del recolzamiento sanitario, creo que también es importante el de toda la sociedad en general y de la familia, porque, por ejemplo, encara sentir frases como, ¿encara estás donando o bé si, notícies de, dones que han sigut convidades a abandonar algun lloc perquè estiguen donant el pit. Creu que encara n'hi ha tabús o, o molt de rebuig cap a la latància materna? A ver, yo creo que cada vez menos, que se trabaja mucho en eso, eh, tanto para la estancia materna como la libertad de la mujer en general. Y, vamos, yo creo que ninguna mujer debería ser, debería ser obligada a abandonar ningún sitio por dar la materna, sobre todo porque es el alimento único de ese niño, no es sustituible por nada y tiene todo el derecho del mundo. Entonces, yo creo que no tiene... Yo, al respecto a este, la verdad es que eh, comentar que l no las madres... Pero las madres de nuestras madres y la madre de la madre de nuestras madres probablemente sí que tenían una cultura de lactancia materna muy arraigada, porque no es infrecuente que los abueletes de, del lugar digan: No, yo, yo mamé hasta los cuatro años. Me... Y como nos daba vergüenza, nos poníamos detrás de un sitio y yo mamaba de, de incluso de las amas de leche que había. Entonces, es decir, que antes había una cultura de lactancia materna que se extendía mucho más allá del año dos años que estamos nosotros digamos acostumbrados vale podían estar hasta los cuatro los cinco a los seis años la lactancia materna nunca es mala el problema el límite lo pone probablemente la sociedad más que más que la, la utilidad del alimento probablemente en esas edades no de forma exclusiva pero de forma complementaria vamos yo les digo a mis madres que hasta que se casen sí. <laughs> si va a, a con que sí que es va padre no ese costumbre Hubo unos años donde la lactancia artificial era lo moderno y era lo super guay, y entonces eh, ahí se perdió mucha lactancia materna. Eh, al final la lactancia materna, como también hay menos hijos, pues si tú no tienes la cultura, nadie te enseña. Has empezado por Viverón, probablemente el segundo que vayas a tener es difícil que te pases a la lactancia materna si nadie te está diciendo. Cómo hay que hacerlo ni nada, ¿vale? Entonces eso fue una época muy mala que tuvimos, yo creo que entre los 60 y los 80, a lo mejor sería por ahí. Pero gracias a Dios y gracias a que, a que las ventajas de la lactancia materna son más que evidentes, pues al final ha habido una recuperación progresiva y en este momento yo creo que la lactancia artificial eh, es minoritaria, que es lo que tiene que ser. Que la lactancia artificial está para que en un caso rarísimo de que la madre no pueda lactar por cualquier motivo pues ese niño no se muera. Esa es la verdad, porque en este momento lo de las amas de leche pues ya no tampoco se lleva. En ese sentido, ¿le destacar, eh, pues ser alguna madre que por algún motivo no, no pudo donar el pit o por decisión propia, sigue pensando ahora, ¿vale? si, si es que es perjudicial? Más que hablar de, de perjudicial la lactancia artificial, tenemos que hablar de las ventajas de la lactancia materna. Evidentemente, la leche artificial no es perjudicial, son leches que están adaptadas a las recomendaciones nutricionales que debe tener cualquier recién nacido y que intentan parecerse lo máximo posible a la leche materna. Entonces, son seguras, evidentemente, pero la, la lactancia materna aporta otras ventajas que no aporta la lactancia artificial, como un apego seguro, eh, protege frente a muchas infecciones. Eh, aporta pues anticuerpos que le pasa a la mamá favorece el desarrollo cognitivo hay muchas cosas y luego también para la mamá eh, también tiene muchas ventajas previene eso, previene algunos tipos de, de tumores favorece la, la pérdida de peso después del parto o sea que, que tiene muchas ventajas que no aporta la leche artificial si, si recapacitamos un poco la lactancia artificial Siempre va detrás de la lactancia materna. Es decir, para mejorar la lactancia artificial, la gente lo que se hace, las industrias lo que hacen es basarse en qué hace la lactancia materna e intentar parecerse lo más posible. Entonces, ¿la lactancia artificial es mala? No es mala. Y de hecho, cada vez se parece más a la lactancia materna, porque ya sabéis que nos bombardean que si omega-3, que si probióticos, que si de todo. Pero en el fondo, lo que está intentando es copiar algo que hoy por hoy no se ha copiado. ¿Vale? porque las inmunoglobulinas que son las defensas que pasan por ahí eso no se puede añadir hay una serie de cosas que no se puede añadir a la lactancia artificial entonces eh, no es mala pero teniendo una sobre la otra la lactancia materna es muchísimo mejor que la artificial de la artificial pues si nos hemos creado los del 60 y los del 70 así evidentemente pues no va a pasar nada pero no es lo ideal y ve la lactancia tampoco es un camino de rosas no pueden Aparecen complicaciones, eh, ferides, eh, les crisis. ¿Quiénes son los principales problemas que traben la madre y el bebé y las soluciones que, que pueden trobar? Bueno, yo creo que una de las cosas que preocupa mucho a las mamás, sobre todo después del nacimiento, es la pérdida de peso. Hay una pérdida de peso que tienen todos los bebés, que es fisiológica. Hasta un 8 o un 10% decimos. Pero bueno, es importante que esa pérdida de peso esté supervisada siempre por un pediatra que vea la toma, que compruebe que todo se está haciendo bien, que no hay ninguna dificultad, no a veces hay frenillos, o la anatomía eh, no es la correcta, o no hay un buen agarre y eso está dificultando la lactancia materna. Eh, también Recordar que la lactancia materna siempre tarda en subir, a veces pensamos que es tener al niño y la subida de la lactancia, no, tarda entre 3 y 5 días, también depende de si el parto es vaginal o si es por cesárea, entonces hay muchos factores que influyen, pero bueno, que teniendo una buena supervisión por parte del, del pediatra no debe haber ningún problema. Eh, luego también otra cosa que preocupa mucho a la mamá y que muchas veces es muy molesto es dolor en el dolor en el pezón y en la mama muchas veces hay grietas, sobre todo por el, por el mal agarre de, de la boca en el pezón y uno de los tratamientos que más se dice es poner su propia leche en, en el pezón o también hay algunas cremas que se mandan en, en esas circunstancias que también ayudan y luego yo creo que también comentar la, la mastitis, ¿no? que también es frecuente muchas veces la ingurgitación mamaria con dolor, que está roja, caliente eh, algunas mamás piensan que en ese momento no, se no sería bueno dar lactancia de ese pecho y al revés. Es eh, una parte del tratamiento súper importante para la ingurgitación mamaria porque lo que nos interesa es que ese pecho se vacíe. Entonces es importante eso, que el niño tome del pecho que duele, que vacíe bien el pecho y luego también puede ayudar eh, aplicación de compresas, compresas caliente antes de la toma para favorecer la lactancia y luego de compresas frías eh, tras finalizar la toma. Eh, también se pueden tomar analgesia o sea, paracetamol e ibuprofeno y luego si en 24, si 12-24 horitas la cosa no mejora a veces hay que poner antibiótico y tienen que ser valorados por un profesional Incluso en el caso que lleven antibiótico no contraindica la lactancia materna, que es otra confusión que hay, que no, es que me han dado esto y me han dado aquello, okay, entonces ya no lo puedo dar, no, no eh, mirando en el lactancia.org, lo, lo podéis ver que prácticamente no hay casi nada contraindica a la lactancia materna. O sea, que estamos siempre en el otro lado. de decir, cuando te preguntan, ¿esto puedes? Pues prácticamente seguro que sí. vale. Y, y luego otro problema de la lactancia materna es el, el horario, claro. Porque ese es el. Es decir, todos los problemas de, de prácticos están, pero en, yo creo que hay que cambiar un poco el concepto en cuanto a que las madres. Eh, Muchas piensan que van a, a, a por un niño rubio de tres kilos y medio, que le das de comer y todo es dormir y que no tienes ningún problema. No, la lactancia es una cosa que requiere mucho esfuerzo y que hay que estar muy mentalizado para hacerla desde el principio. Y con un esfuerzo luego hay satisfacción. Pero es, es duro. vale entonces Bueno, es duro cualquier, el primer mes de cualquier recién nacido es duro. O sea que al final le des lo que le des lo vas a pasar mal seguro. Y hay que ir a... A, a, a mentalizarse de que, de que es trabajo duro. Es muy importante también los permisos no? que tenéis, pares y mares de maternidad y de lactancia. Y en tengo tenido novedades. ¿Se puede comentar? Sí, bueno, eso también es importante porque, sobre todo yo... Yo creo que cuando surgen más problemas en la mamá en, eh, con la incorporación laboral, entonces sí que es verdad que ha habido varias novedades, sobre todo para los papás, que están de suerte, que eh, se amplió en enero del año pasado, ya se empezó a ampliar el permiso de paternidad, pero sobre todo en enero de este año ya tienen los papás 12 semanas de permiso de paternidad y se prevé un aumento a 16 semanas en enero del año que viene. Eh, luego también que esos permisos se pueden partir, las primeras cuatro semanas sí que son obligatorias de baja y luego sí que se lo pueden repartir. Hasta el año de vida, entonces entre el papá y la mamá sí que se pueden repartir para, para cuidar el máximo tiempo posible del, del niño. Y luego también en cuanto a los permisos de lactancia, que ahora se llaman permisos para el cuidado del latante, eh, antes solamente lo podía disfrutar uno de los dos, o el papá o la mamá, y ahora sí que los dos tienen permiso para la lactancia, que es, es una hora al día hasta que el niño cumple los nueve meses. Y luego eso se puede agrupar y cogerlo justo después del permiso de paternidad o ir cogiéndolo después hasta los nueve meses. Que también ayuda mucho. Yo, yo creo que eso es fundamental. Es decir, la, eh, estamos ante una situación en la que la natalidad está descendiendo año tras año y eso se debe a las dificultades del mercado laboral y la, y la exigencia, digamos, con todas las personas. Y entonces, eh, o cambiamos la dinámica o vamos mal, porque si no tenemos generación de recambio, ya podemos hacer el pino puente que no nos van a salir los números de ningún aspecto. ¿vale? Entonces, cambiar la dinámica pasa por apoyar. El, la lactancia pasa por apoyar una, 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 una digamos una crianza postnatal lo más relajada posible y satisfactoria de forma que la, la gente digamos diga pues mm, he disfrutado este hijo no tengo ningún problema en tener uno, uno otro más y si se hace otro más pues ya fantástico porque lo ideal sería tener dos por para cada pareja ¿no? para, para equilibrar la cosa. Entonces, toda esta serie de iniciativas, igual que los permisos de crianza y todo eso, son fundamentales para que la dinámica que habíamos cogido de, de trabajo, trabajo, trabajo y no tengo tiempo para tener hijos y los hijos son un estorbo, pues eso cambie. Porque si no, como sociedad, vamos fatal. Bueno, pues muchas gracias. Pero tendremos, fin, si así, la nuestra primera parte del, del programa. Esperen que es pares y mares ya tengan mezclada la, la importancia de la lactancia materna. En el próximo programa continuaré en de alimentación, pero en este caso de alimentación complementaria del lactán. Y porque tengamos un poco más de colaboración de nuestros espectadores, me habilitó un número de teléfono para que la gente en Sevilla seus sus dudas per WhatsApp el teléfono es el 636 72 43 -66. Si no puedo anotar tranqui porque el programa el teniu también pensado en la web de de Telesafor. I ara, Y ahora ya sí bueno dice mal doctor José Miguel Sequi y a Sandra en Muchas gracias. El sol pèlvic és una de les zones més desconegudes del nostre cos. Des de la regidoria de sanitat de l'Ajuntament de Gandia s'ha organitzat un taller per conscienciar a les dones de la importància de preservar la salut d'esta zona muscular. Natàlia de Ancos és sexòloga i monitora d'aquest taller. Gràcies per atendre'ns. Moltes gràcies a vosaltres per vindre. Comencem per una pregunta bàsica. Què és el sol pèlvic? Sí. El sol pèlvic és un conjunt muscular que està allotjat en la, en la pelvis, en la, en la part més baixa de la pelvis i eh, la seva funció és la de sostindre i mantindre l'equilibri de les nostres vísceres internes clar, eh, i també eh, forma, forma part del canal del parto i també participa en les nostres relacions sexuals, o sigui que té bona cosa d'importància. Exacte, per què és tan important mantenir una bona salut d'esta zona muscular? Doncs pues mira, primer perquè és una, igual que qualsevol altra, altra, musculatura cal tindre compte en ella eh, i és una musculatura més que no estava pensada per a ser sol, sinó per a ser paret de quan eren quadrúpedes, no? Entonces, al passar a ser bípedes, està, imagina que està suportant constantment tots els nostres impactes que venen de dalt, des d'una atús a quan botes, als canvis de pes, a les males posicions, perquè una mala postura també està, eh, està afectant el sol pèlvic. I no tenim en compte, tot, no no tenim en compte tot això, sinó que a més no ens ocupem mai de tonificar aquesta musculatura, d'aportar-li elasticitat i capacitat de relaxació, que és al final quasi el que més importa. I quins problemes poden ocasionar això? Uf, pues mira, disfuncions n'hi ha moltíssimes. N'hi ha disfuncions del sistema urinari, com la, la més coneguda és la incontinència urinària d'esforç. Tu, si m'heix una goteta de pipí o diverses gotetes o un xorro. Després eh, tenim també, per exemple, dins de les disfuncions de la, del sistema digestiu podem tindre incontinència fecal, també l'estrenyiment, també és una, una disfunció en aquest sentit. Dins de les disfuncions sexuals pues, podem tindre anorgàsmia, sequeta vaginal, l'axitud de la vulva, eh, la la veritat és que són moltíssimes més de les que moltes vegades ens pensem. Imagine que entre els factors de risc està, són principals no? l'embaràs i el part, Sí, el clar, és un moment en què hi ha moltíssima pressió sobre el sol pèlvic i el part és un moment que eh, pues és, el, el sol pèlvic rep moltíssim d'impacte. I el que passa és que moltes vegades no és... Si tu has tingut un, un embaràs, un bon embaràs i un bon part, això no és, la, 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 eh, és, no és el moment més lesiu per al sol pèlvic. Moltes vegades són les xicotetes coses que fem a, a, a diari d'una manera continuada el que ens fa més mal. Per exemple, estar sempre mal segudes o la nostra posició de peu que siga una posició incorrecta, no? O, per exemple, anar a córrer i després no treballar el sol pèlvic. Això pot ser molt més lesiu que un, que un part en el que no ha hagut cap problema. I com poder evitar o què és el que han après les dones que han vingut al taller? Pues jo crec que principalment el que han après les dones és a, a prendre consciència d'aquesta zona eh, i sobretot a, a deixar de fer coses que estan afectant el seu sol pèlvic. Perquè després jo ja sí, sé, jo porto molt, molts tallers donats i sé que moltes després no fan els exercicis. Però així el que sí que hem fet, al ser un programa de cinc setmanes, sí que hem anat eh, portant un seguiment del de, treball que estàvem fent o no i s'han vist aixina com més condicionades a haver de fer el treball i, i ja s'ha notat que això ha tingut una repercussió. Però, sobretot, a mi el que més m'importa és que connecten en, en el seu sol pèlvic, que l'integren en la seva vida quotidiana i d'aquesta manera ja fem moltíssim. Com va sorgir la idea de crear aquest taller? pues eh, yo com, doné habitualmente talleres de modo particular pues yo veo una sala o algún me demanda el taller y vienen dones que paguen ellos no y muchas veces me encontraba que alguna dona no podía pagarlo eh, o que alguna sentía sentíamos amparada de un otro tipo de asociación yo siempre si una dona no no puedo pagarlo pues yo la convide pero también después cuando ya comenzaban a pasar mis casos vas a pensar que eso también era una cuestión de interés de, de local de, la, de las autoridades locales ahí que lo vas plantejar, a, vas crear el programa i li vas plantejar a, a, la regidoria de Sanitat. En concret vas parlar amb l'Iduvina Gil i ella la veritat és que de seguida, només llegir el programa, eh, va dir que, que endavant. Mm. Mm. I crec que ha sigut un èxit, no?, perquè va repetir-se. Sí, sí, acabem avui, és la, la última sessió, i la setmana que ve comencem també, ja que hi ha una de les associacions, la de les dones de Benipescar que moltes van demanar estar en el, en el programa, i no podia ser perquè tampoc és convenient que hi hagi moltes dones a la vegada fent-lo, perquè si no, no es pot atendre a les necessitats de cada dona. Així i tot aquest grup va quedar prou nombrós, que són vora 20 persones, no? Eh, I ara, a partir del divendres que ve, comencem un altre de cinc setmanes, també. I queden places, per si alguna persona està interessada, pues no sé si queden perquè al llarg de les de les setmanes algunes dones han s'han assabentat una mica més tard i han preguntat per exemple si en recepció modien i les han enviades a la a l'associació de dones de Beni pescar. Entonces, espere que que ja no queden places i que continuen fent-ne més. Deixem a Natàlia i este grup de dones en el seu taller. I si tu també vols participar en esta o altres activitats, no et pots perdre la nostra última secció del programa, l'Agenda. 12 de març, programa d'alimentació saludable i activitat física a l'escola en alumnat de 5è i 5è de primària. Mòdul tercer, impartit per Marianela Fernández, nutricionista, Jesús Naveiro, professor d'educació física i Càtia Banyuls, psicòloga. Joc Casa de la Cultura Marquès González de Quirós, hora a les 10.30 hores. 13 de març, Taller Salut Osteoarticular, a càrrec de Mariví, Camarelles, farmacèutica de la Farmàcia Central del Carrer Major. Dirigit a tots els públics en la col·laboració de l'Associació de Dones del Raval. Joc Centre Social del Raval, hora a les 10.30 hores. Des del 13 de març, programa educatiu per a preservar la salut del sol pèlvic en dones, impartit per Natàlia de Ancos, experta en sexualitat femenina. Joc, centre cívic, Roig de Corella. Dos horaris diferents, un grup de 7.30 a 18 hores i l'altre de 18.30 a 20 hores. Fins així el nostre primer programa d'En Bones Mans. Ens esperem d'ací dos dimecres quan parlarem d'alimentació complementària. Recorden que poden enviar les seues preguntes per WhatsApp. Moltíssimes gràcies per la seva atenció.